Muy bien, muy bienvenidos a todos ustedes. Gracias por venir una vez más. Estamos en la segunda lección del curso que se llama La Doctrina de Dios. En esta noche estamos considerando cosas que tienen que ver con la introducción y estamos dirigiéndonos a la pregunta que dice, ¿cómo conocemos a Dios? Y hay muchos conceptos y también hay muchas razones o mucha filosofía, mucho razonamiento, y obviamente, sobre todo, vamos a tratar de contestar esa pregunta así como Dios mismo la contesta y en su palabra, que Él mismo escribió en el sentido de que Él guió a los cuatro hombres que lo escribieron por su espíritu. Muy bien, entonces vamos a hablar esta noche de dos conceptos filosóficos. El primer concepto se llama ontología, y voy a definir todo. Y el segundo concepto se llama epistemología, y voy a definir todo. Y vamos a hablar de por qué usamos estas palabras, y vamos a hablar de cómo estas palabras nos pueden servir para entender o para armar este tipo de conversación. No solo con nosotros mismos, que estamos buscando a Dios en este tipo de ambiente, pero también para los que no tienen mucho interés. Entonces, los no creyentes o la gente incrédula, esa gente. Entonces, usar este tipo de concepto a veces nos ayuda a entrar en conversaciones con gente que estarían dispuestos a conversar con nosotros acerca de estos asuntos de Dios. Muy bien, vamos a orar para pedir a Dios su ayuda. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por todos los que han venido esta noche para estudiar esas cosas. Gracias, Padre, porque sin ti y sin tu revelación, sin tu espíritu, nosotros nos hubiéramos quedado en oscuridad. Te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, que nos des entendimiento, que me des a mí facilidad de palabra y que les des a todos, que nos des a todos nosotros un entendimiento de ti mismo para que te podamos conocer. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos todo esto. Amén. Voy a leer un poco. Aquí arriba dice, si Dios es la cabeza del pacto, entonces Él es exaltado sobre su pueblo. Y la palabra que vamos a usar de eso, y vamos a definir esta palabra toda la noche, trascendente. ¿Quién ha escuchado esa palabra? ¿Trascendencia? ¿Trascendente? Y la otra palabra es inmanente. Si Dios es la cabeza del pacto, es la cabeza de su relación con nosotros, entonces Él está profundamente involucrado con ellos, con su pueblo, con su gente. Y esa palabra se llama inmanente. Entonces, bajo esta frase, términos claves, vamos a considerar solo los primeros cuatro términos: trascendencia, inmanencia, ontología, epistemología. Muy bien. Y objetivos de esta clase: clarificar y explicar cómo Dios se relaciona con su mundo y su pueblo según el pacto. Ok, muy bien. Ontología, epistemología. Son palabras que usan los filósofos, pero, a ver, esta palabra, ontos, creo que la palabra en español es ente, el estudio de la esencia de las cosas. Entonces, esta ciencia hace la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es la cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es Dios? Entonces, wow. Entonces, esta filosofía se dirige a la esencia de las cosas y hace la pregunta, ¿qué es esa cosa? Ok, esta palabra, epistemología, hace esta pregunta. ¿Cómo sabemos lo que es esa cosa?
Entonces es la ciencia de conocer, de cómo conocer. La primera pregunta, ¿qué es? La segunda pregunta, ¿cómo sé yo lo que es? Ok, vamos a dar ejemplos. No sé, un pez. Vamos a hablar de un pez. Y se puede hacer la pregunta, ¿qué es? Es un pez. Es un pez. Oh, ¿cómo sabes que es un pez? Bueno, porque tal fulano científico dice que es un pez. Entonces ese pez es científico, tiene varias características, tiene una naturaleza. Entonces, hacer la pregunta, ¿qué es una pregunta? Hacer la pregunta, ¿cómo sé yo lo que es? Entonces, ¿cómo sé yo lo que es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sé? Ese es un pez, entonces, ¿cómo voy a ir a conocer a ese pez? Entonces, voy a conducir una investigación. Quizás voy a ir a pescar, ¿no? Tocar, ver, sí, quizás comer también, ¿no? Voy a abrir, ¿sí? Y para entender muy bien, quizás podría hablar con un científico, ¿verdad? Que ha estudiado peces por toda su vida, ¿no? Entonces, sí. Entonces, es un ejemplo, ¿cómo sabemos? Ok, en cuanto a Dios. Entonces, ustedes ni saben ni yo, y vamos a dirigirnos a esa pregunta. Y sin que Dios me ayude, ¿qué es Dios? Y la segunda pregunta, ¿cómo sé? ¿O cómo lo conozco? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo? Él dijo la intuición y también hay la conciencia. Es que se puede estudiar lo que Dios ha creado. Su creación. En su creación está escrito algunos atributos de Dios. También leí, es escritas en mi corazón. Entonces, estamos hablando de epistemología. ¿Cómo sabemos o cómo puedo yo de verdad conocer a Dios? Muy bien. Entonces, vamos a llegar acá y vamos a decir esto como una presuposición de esta clase. No se puede o no debería confundirse este término ontología con este, epistemología, porque son dos términos distintos y pertenecen a dos rangos diferentes y distintos. ¿Ok? Entonces, van a ver, y voy a tratar de hablar lo más sencillo posible. Trascendencia es una palabra que usan hasta los teólogos de Dios. Es una palabra filosófica. Esta palabra inmanencia también es otra palabra que usan los teólogos. Y pacto es la palabra que la Biblia usa para describir nuestra relación con Él. Ok. Ok, si yo hago la pregunta, ¿qué es Dios? Y la Biblia dice que Dios es una esencia distinta. Dice que es algo muy distante, trascendente, literalmente quiere decir más allá. Pero no más allá, no necesariamente en términos de millas, pero de esencia, de entendimiento, de conocimiento. Es decir, otra palabra que usa la Biblia para describir a Dios es santo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Santo. En su raíz, su etimología de la palabra en hebreo es separado. Dios está separado de qué? De pecado, de cualquier maldad. Pero también Dios está separado ¿de qué? De todo lo que Él ha creado. Entonces, hay que decir con esta palabra, perdóname por hablar así, Dios es otro. Entonces, en términos bíblicos, existen dos realidades nada más, lo que es Dios y lo que no es Dios.
porque Dios está en una clase por sí solo. ¿Qué es Dios? Es una entidad distinta. No hay nada en el universo que se puede comparar a la esencia. Dios está en una categoría por sí solo. No existe otra cosa así como Él. Es el único. Porque lo demás es finito. Lo demás puede ser material o espíritu, pero mi espíritu es mortal. Entonces, no es inmortal. Tiene limitaciones. Dios no tiene límites. Ok, entonces, en un sentido, ni sé lo que estoy diciendo. Porque por eso los teólogos usan la palabra Dios es incomprensible. Pero con cuidado. Porque todo eso no implica que no se puede conocer. Ok. La confusión viene cuando yo entro en epistemología de inmediato y yo mezclo las categorías. Si estoy hablando o preguntando qué es Dios y yo asumo y conecto con la idea de que por eso, si yo entiendo que es un ser distinto y distante, si yo concluyo que precisamente por eso no lo puedo conocer, estoy equivocado. Porque estoy confundido dos cosas. Estoy confundido ontología con epistemología. Estoy asumiendo que yo sé que no es posible conocerlo. Pero no es la verdad. Pero para ir rápidamente al remedio de todo este tipo de discusión. Otra vez, ¿cómo sé yo? ¿Cómo lo conozco? Yo lo conozco porque no es una persona que no se revele. Hay un pastor que ha escrito muchísimos libros sobre este punto y dice que en el mundo de hoy, con las filosofías que existen, todos asumen de que el atributo número uno de Dios es que Él es un Dios que no se revele, que no se revela. En otras palabras, es un Dios no revelador. Es su atributo número uno. ¡Falso! No, este Dios habla mucho. Un escritor que yo admiro mucho, ya se murió, se llama Francis Schaeffer, escribió 22 libros sobre este tipo de cosas. Y su primer libro se tituló El Dios que está ahí. En otras palabras, Dios existe. Su primer libro. Y segundo libro. El Dios que está ahí y que no queda callado. Pero son libros muy filosóficos. Pero me gustan los títulos. Son mis presuposiciones. Dios existe y Dios habla mucho. Y cuando habla, se revela. Y cuando habla, Él me describe. David, fíjate, ¿quién soy yo? Yo tengo un nombre. Estudiamos su nombre la semana pasada. ¿Cuál es su nombre? Yahvé. Y Yahvé significa muchas cosas. Significa promesa, fidelidad, presencia, poderoso, amistad, es una palabra bella, un nombre bellísimo, porque Dios está describiéndose a sí mismo en relación con nosotros, en el pacto. Y no tengo tiempo para volver a describir el pacto, pasamos prácticamente 2 horas sobre este tema, pero no se puede confundir ontología con epistemología, porque hay que mantener estos dos conceptos de Dios, trascendencia y inmanencia. Ok, si trascendencia dice que Dios es, ¿qué dice? Diferente. Diferente, distinto. Distinto. Distante. Inalcanzable. Inalcanzable, incomprensible en un sentido. Y viviendo toda la eternidad con Él, y yo tengo planes para pasar mucho tiempo con Él. Bueno, siglos. No lo voy a conocer en toda su gloria,
porque es incomprensible. Si yo nunca voy a tener el tipo de conocimiento de Dios que Él tiene de sí mismo. ¿Me entienden? Porque Él es inmenso, Él es infinito, Él es increíble. Y es glorioso en todos sus atributos. Y a pesar de que Dios nos va a perfeccionar en, la, en el reino eterno, no va a convertirnos en dioses. No va a cambiar nuestra esencia. Vamos a seguir seres humanos para siempre. Sorry, lamentablemente. No, que no vamos a llegar a... Bueno, es muy importante entender esto porque algunas religiones enseñan que vamos a llegar a ser dioses. ¡Tonterías! ¡Mentiras! ¡Mentiras de Satanás! No, eso roba a Dios de su gloria. Solo Dios es Dios. Solo Dios es santo. Solo Dios es exaltado. Solo Dios es el creador. Solo Dios es infinito. Y nunca vamos a llegar a hacer eso, esas cosas. Nunca. Ok, muy bien. Si trascendencia habla de que Dios es distinto, es exaltado, es glorioso, es inmenso, es grande y quizás distante, incomprensible, entonces, si estamos definiéndolo así, estamos aquí con esta pregunta, ¿verdad? Estamos definiéndolo. Pero esta pregunta, ¿cómo lo puedo conocer? Oh, vamos a otra categoría. Inmanencia. ¿Qué significa esa palabra? Inmanencia, que Él está cerca. Ah, oh, cerca. Presente. Presente. Oh, ¿Dios bajó, entró en lo que Él había creado? Me gusta, no sé si ustedes han leído recientemente, estoy seguro que sí, anoche leyeron el libro de Éxodo, ¿verdad? Éxodo, el segundo libro de la Biblia, habla, ¿han visto la película que, de los 10 mandamientos? Ok, ok. ¿Qué pasó? Dios rescató a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, ¿verdad? Pero Moisés estaba vagando como pastor, cuidando a ovejas, perezosamente. Porque él se había escapado. Porque había matado a alguien. Estaba huyendo. Estaba huyendo como criminal. 40 años, ¿no? Interesante, ¿verdad? Que Dios usa criminales. Ah, qué bueno. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero me gusta en capítulo 3, cuando Dios habló con Moisés y le habló en persona dentro de un arbusto ardiendo que no se consumía. Interesante. Milagrosamente, y habló, pero me gusta cuando Moisés escribiendo esto, después dijo que Dios bajó. El Dios trascendente llegó a ser el Dios inmanente. Increíble. Dios tiene permiso, no tiene que, Dios sí se da permiso a sí mismo a entrar en su casa. A entrar en la creación, esta creación finita, pequeña, el universo completo. Un cuerpo humano. Y después bajó, ¿verdad? Y Cristo, me gusta mucho en el Evangelio de Juan, cuando Cristo dice constantemente, ustedes no me conocen, yo he bajado. ¿Qué? No, tú eres un ser humano así como los... No, no, yo bajé de donde estaba... ¿De dónde es mi padre? Yo vine de mi padre. Docenas de veces dijo eso. Me encanta. Dios bajó. Dios entró. Dios entró. Y estableció pacto. Y voy a darles una definición muy, muy breve y muy, muy inadecuada. El pacto es Dios con un tratado de paz entrando en relación personal, íntima, con los que desean creer en Él. Y Él viene como Señor exaltado, pero también viene ofreciéndose como amigo. ¿Verdad? Inmanentemente. Porque tiene que hacerlo así. Si vamos a entender punto 3 de la historia. ¿Qué punto 3? Punto 1. Bueno. Punto 2. Malo. Punto 3, nuevo, nuevo, para hacerme nuevo, para poder perdonarme, tiene que llegar a ser inmanente, tiene que asociarse conmigo, tiene que identificarse conmigo. ¿Y lo hizo? Ay, qué bueno.
me gusta mucho cuando el apóstol Juan dice, el Logos, un término muy filosófico que todo el mundo entendía, el Logos, él usaba ese título para referirse a Jesucristo, el Logos, el creador, el principio del universo, la persona que en verdad, él lo dijo, que en verdad es Dios, se hizo carne. Y la palabra habitó entre nosotros, pero esa palabra es una traducción de una palabra del hebreo al griego, tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? ¿Una cueva? No, no es cueva, es tienda. Tienda de campaña. Tienda de campaña. En otras palabras, ¿qué está diciendo Juan? Dios bajó y tabernaculaba con nosotros. Echó su tienda. ¿Y qué fue su tienda? Cuerpo humano. Cuerpo humano, carne. Él entró a vivir literalmente, literalmente vivir en la raza humana. ¿Y cómo lo hizo? Llegó a ser hombre. ¿Qué cosa? Ya entendemos. Este Dios, eso es maravilloso. El Dios trascendente, el Dios distante, el Dios infinito, el Dios incomprensible, tabernaculó, se reunió con mi familia. Me gusta mucho. El libro de Hebreos dice que no tenía vergüenza de llamarme hermano. Entró en mi familia. Llegó a ser miembro de mi propia familia. Tan inmanente es nuestro Dios que tanto nos ama. Quizás la expresión de amor más convincente es cuando nosotros nos identificamos con otra persona. Cuando nosotros caminamos en los zapatos de otra persona. Cuando nosotros acompañamos a una persona en su sufrimiento. Vamos al hospital, vamos cuando están llorando, vamos cuando están de luto. Caminamos con ellos, les ayudamos, llegamos a identificar por completo hasta que lloramos con ellos y nuestras lágrimas en verdad son suyas. Entonces, Dios hizo todo eso. Hasta tabernáculo con nosotros, hasta experimentó todo lo que nosotros experimentamos, hasta todas las sensaciones que nosotros sentimos, fue tentado así como cualquier ser humano, sin pecar. ¿Me entiende? ¿Me comprende? ¿Se identifica conmigo? ¿Habla mi idioma? Llegó a ser judío. Aprendió arameo, el hebreo moderno. Hablaba varios idiomas para poder identificarse con su gente. O sea que de ser trascendente, inconocible, ahora llega a ser miembro de mi familia. Y sabes, hay que mantener la verdad que sigue siendo las dos cosas. No deja de ser Dios. Todavía es Dios trascendente. Es increíble que Dios trascendente está caminando en la tierra en cuerpo humano, en Jesucristo. Tiene dos naturalezas. Dos naturalezas. Y es muy importante mantener estos dos conceptos, porque si enfatizamos uno con la negligencia del otro, erramos terriblemente y vamos a profundizarnos en esos errores. Por ejemplo, muchos filósofos y muchos teólogos, en el nombre de Cristo, han errado terriblemente y han llegado a la conclusión, porque han mezclado ontología con epistemología, han concluido que este Dios trascendente es un Dios no conocible. Oh. Eso me desanima mucho. Entonces, si Dios no se puede conocer, todo llega a ser muy secular. Si Dios en verdad me ha abandonado por completo en su trascendencia, está de vacaciones y no tiene ningún interés en los asuntos míos, entonces me ha abandonado. Y eso resulta en un concepto filosófico que se llama
deísmo. Como Benjamin Franklin, como Thomas Jefferson, eran deístas. Los fundadores de este, sí, definitivamente que sí. Entonces, que tenían un concepto de un Dios trascendente, pero dijeron que no, es imposible conocerlo. Y ellos creían en un Dios, pero no conocían a este Dios hasta con tijeras. Sacaron de la Biblia lo sobrenatural y milagroso. Si erramos en este extremo, Dios llega a ser no conocible. Si llegamos en este extremo, inmanencia, los que enfatizan tanto en la inmanencia de Dios, no solo dicen que Dios se identifica con el cosmos, con lo creado, pero Él llega a ser solo parte de. No hay distinción. Escúchenme bien, porque esto es lo que sus vecinos creen. Sus vecinos son panteístas. ¿Qué creen los panteístas? En esencia, se mezcla con la naturaleza. Entonces, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, el mar, todo es Dios. O sea, es Dios, todo es Dios. Dios. Entonces, nosotros, Dios no se distingue. No Dios distingue. Es todo. Y todo es Dios. En esencia. En esencia. Y es, separación. No hay separación. Y eso también llega a un gran desánimo, porque si Dios no se distingue, no es una persona y no es más de lo demás, entonces existe una sola esencia, todo es Dios cosmos y no hay distinción, entonces ¿quién me ayuda? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda? ¿Qué esperanza tengo? ¿Viene justicia un día? ¿Quién sabe? Entonces eso no es muy satisfactorio, pero los que creen en nueva era dicen en voz alta, no soy religioso, me lo dicen, no estoy hablando de cosas hipotéticas, soy espiritual. Y yo me tengo contacto con la chispa divina que está en mí. Y si uno empuja, y yo empujo. Entonces, después de una conversación de 3 horas, un vecino mío me dijo, David, déjame entenderte. Tu propósito en la vida, la razón por la cual tú te levantas en la mañana, tu esperanza para el futuro y tu identidad total va alrededor de otra persona. Correcto. Mi identidad es con mi Jesucristo. Correcto. Y le respondí, déjame entender. Tú buscas contacto con lo espiritual dentro de ti. Tú tratas de tocar o mantener contacto con la chispa divina que mora dentro de ti. Y no hay Dios más allá de ti. No, es más, en verdad tú eres Dios, tú eres tu propio Dios. Y tu identidad solo queda contigo. David, sí, David, me entendiste muy bien. Qué bueno. Entonces, dos cosmovisiones totalmente distintas y una cosmovisión que resulta en deísmo, distante, impersonal, no conocido, o panteísmo, Dios se identifica tanto con la creación que no es otro, no es distinto. Dios y lo creado es la misma cosa. Los dos resultan en lo que este profesor, Michael Williams, llama, el profesor que estoy estudiando, dice, los dos resultan en un ateísmo práctico, o por lo menos un escepticismo práctico. No sabemos. No conocemos a Dios del deísmo, ni no se puede conocer este Dios de panteísmo, porque no es personal, no es distinto. ¿Puedes
explicar eso? Que dijo que ¿qué? Los dos, si uno va a los dos extremos, cualquiera de los dos extremos se convierte en un ateísmo. Sí, en una persona que... sí, en verdad, Dios... ¿En qué sentido? Ok, me explico. Sí, Dios no es una persona distinta. Si no es una persona distinta con otro ente distante, diferente, distinto, ¿a quién estoy adorando? ¿A qué estoy adorando? ¿A nada o a mí mismo o la creación? Entonces me convierto en un ateo. Yo puedo decir, yo creo en Dios, pero en verdad ese Dios no se conoce, entonces me convierto cotidianamente en un ateo práctico. Porque la palabra ateo es que no cree en Dios. No creen en Dios, sí. Pero esas personas dicen que sí creen en Dios, pero que está... Que por está eso usó la palabra ateos prácticos. Y entonces en la práctica no tienen a un Dios distinto al cual adorar. Porque si uno tiene a este Dios de pacto, si tenemos al Señor exaltado, santo, inmenso, trascendente de pacto, que ha entrado en lo que Él ha creado, como mi amigo, mi ayuda, mi salvador, y es más, me ha venido en forma de su propio espíritu para morar en mí. Y Pedro dice, el apóstol Pedro, que vamos a participar en la divinidad. No llegamos a ser divinos. Pero si yo conozco a este Dios todopoderoso, omnipresente, exaltado, pero también humilde, santo, que ha bajado para sacrificar a su hijo en la cruz para poder tener relación conmigo, una persona no santa, entonces, ¿cuál será mi respuesta a esta persona exaltada y humilde? ¿Cuál será mi respuesta a esta persona? Amor. ¿Amor? ¿Qué más? ¿Qué puede exigir de mí? Todo. ¿Todo? ¿Me exige obediencia? Sí. ¿Me exige humildad? ¿Respeto? Respeto. ¿Honor? Reverencia. ¿Reverencia? ¿Temor reverencial? ¿Qué me exige este Dios de los deístas? Nada. ¿Qué me exige ese Dios de los panteístas? Nada. 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 Ok, por eso, ateo práctico, digo. Ok. Y esto no es parte de la lección, pero solo me puedo definir en estos términos. De pacto.